Buenas, Reiner Mis, bienvenidos al noveno vídeo de Sword Art Online Lost Song. Vamos a continuar a las mazmorras estas que nos quedan unas cuantas cuevas, pero antes he estado completando un par de misiones secundarias de estas de matar enemigos de estos que había por fuera por la zona nueva. Como veis, he matado unos cuantos escorpiones. Tengo tres misiones completas, así que nada, vamos a cobrar las recompensas. Y nada, nos vamos, ya os digo, que nos quedan todavía completar unas cuantas mazmorras como las del vídeo anterior. Que la verdad es que no era muy complicado. Lo que me da... otras tres pociones de mana concentrada y otras tres. Ah, para no variar. Y me quedarían estas dos pendientes, pero bueno, a ver si tengo alguna más. Vale, perfecto. Tengo ahora mismo tres. Ah, bueno, mira, esta ya la tengo completa. Pues, ala. También, ala. Me da la escogida. Barro para cocer, muy bien. No sé muy bien para qué sirve el barro ese, pero bueno. Bueno, venga, que nos vamos a las mazmorras estas que nos quedan de la historia principal. Bueno, ya sabéis que nos quedan unos cuantos puntos por visitar. Me quedan tres ahora mismo. Así que vamos al primero, al que esté más cerca, da igual. Sí. Para el caso. Vamos, chiquito. A ver, tengo dos a la derecha y uno al frente. Tiki, 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 tiki. Voy a pasar de esta gente. ¿Este es uno? Correcto, para adentro. Este es, tiene pinta un poco chungo esto, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué nos podemos esperar? Hombre, están aquí los Sunrock. Nos podemos esperar un jefazo un poco chungo, ¿eh? ¡Ah! ¡Shamrock! Ya veréis cómo ahora nos terminan pidiendo ayuda. Que los conozco. Vale, genial. O sea, no puedo hacer nada hasta que no tenga la llave. Entiendo entonces que tengo que completar el resto o algo de eso. Parece ser que sí. Pues nada, nos vamos a las otras dos. Bueno, ya decía yo que era un poco rara, así que se veía así un poquillo chunga. Entonces era por eso, básicamente. Estuve matando enemigos de estos que hay por aquí por el suelo. Los escorpiones son chungos, son como muy resistentes. El resto son más o menos chorras. Pero los escorpiones son cuanto menos peculiares. ¡Wow! ¿Esto qué es lo que es? Fijaos, los escorpiones resisten bastante, además. Vale, genial. Una isla flotante. ¿Dónde hay una isla flotante? Aparte de las muchas que veo. Aparte de las muchas que veo. Vale, vale, ahí está, le tenemos, le tenemos. Hola, amigos. Vais a ver ahora lo que resisten los estúpidos escorpiones estos. Vamos, chicas. Pues tuve que matar a 15 o 16 de estos para una misión secundaria de estas, o sea que... Vamos, tío, atácame. Vale. Entiendo que este es el interruptor, entiendo. Pues venga, voy a investigar. Si total, si aparece un jefe, pues nos lo cepillamos. Y si esto es así. Si con Kiwito podemos... Ya verás, Kirito, ya verás cómo te salga un jefazo. Vas a flipar. Claro, claro, si es que eres un manazas, Kirito. Pues nada, venga. Vale, encima a falta de uno. A falta de uno, varios. Vale, entiendo que el jefe es el rojo este. Quizá me interesaría ir a por ellos. ¡What! Vale, vamos a acabar primero con los verdes. Digo que voy a acabar con los verdes y voy a por el rojo. Genial. A ver, nivel 155, no es tampoco gran cosa, pero el problema es que se mueve rapidito. Vale, ahí, ahí, la tenemos, nada, nada. Es flojillo, es flojillo. Es flojillo, no nos está costando, le vamos a matar ya, así que... Venga, chicas, acabad con él o acabo yo con él. ¡Hala! Perfecto. No sé por qué ha tardado ahí bastante en reaccionar, pero bueno. ¡Felicidades!
Vale, ahora apagamos, o sea, encendemos este y entiendo que se apagará el otro. Bueno, de los escorpiones, paso. A ver, el viento estaba tal cual aquí, ¿no? El chorro de viento estaba justo aquí. Y va, ese enemigo es un poco raro, ¿no? Es un poquillo raro este. No, vale, que está hecho. Le lanzo un poquillo ahí de una bala de esta de hielo. Ya, nada, le hemos matado ya, sí. Pues a ver, ¿qué hay por aquí? Por aquí ni nada. Aparte, bueno, sí, un cofre. Un cofre que no sé muy bien qué es esto. Vale. Una llave, perfecto, ya tenemos la llave. Entiendo que será para la mamorra esa que hemos ido al principio. Puede ser para esa, ¿eh? Has conseguido la llave de Vanadis. Vale, vale. Quieto, parado, Kirito. Tengo una... otra entrada a la espalda. A ver. Paso de escorpiones. Es que el estúpido límite este de altitud me tiene frito. Kirito, Kirito, Kirito. Vale, es aquí. Es aquí, para abajo que vamos. Venga, otra mazmorra. A ver, entiendo que la llave es del otro sitio, pero bueno, ya que estamos, como nos tenemos que ventilar estas igualmente. Gracias, Liefa. Como nos tenemos que ventilar estos igualmente, pues oye, lo completamos y listo. Hala, los tres de una atacada. ¿Queda alguno? Sí. Oh, quedan varios. Perfecto, seguimos, seguimos, seguimos. No, no son difíciles, ¿eh? Ya visteis en el vídeo anterior que no eran demasiado complicados. Son más petardos que otra cosa. Vale, algo nos bloquea. Perfecto, vamos por el otro camino. ¡Cofre, cofre, cofre! Fragmento curativo. A ver, los fragmentos curativos estos... aquí las acompañantes están continuamente utilizándolos. Yo no los utilizo casi nunca, lo cual me da que pensar. Yo no sé, ya os dije que no sé si son objetos, digamos, combinados entre todos los personajes, porque como sea así, estoy muy fucked, porque los están utilizando continuamente. Perfecto, abierta. Que me gustaría tener mis objetos aparte y que ellas tengan los suyos, porque como veo que los utilizan así con poco cuidado, pues... Bueno, da igual, Agil, si aquí vamos jefe tras jefe. ¿Qué paso estamos? ¿Eso qué es lo que es? Un esqueleto, va, va, va. Ya veis lo que me va a durar. Uy, va, es un poco grande, ¿no? Es más grande de lo que pensaba. Vale, vale, vale. Pega, pega bastante bien. Era lo que quería saber. Vale, vale, vamos a cubrirnos mejor. Que quiero ver los esqueletos estos, a ver qué resistencia tienen. Vale, no tienen mucha, perfecto. Vamos a atacarme, tío. Otro menos, tú también. ¡Bo! La había esquivado, eh. La había esquivado, pero inexplicablemente me ha troleado. Vale. Vamos a ir ventilándonos todos estos y luego vamos a por el jefazo. ¡Buah! No lo he visto, no lo he visto venir. ¡No me ha dado tiempo a cubrirme! Venga, tío. Vale, no tiene pinta tampoco. Ya lo hemos quitado bastante, como veis. Bueno, bueno. A ver, la lanza esa es peligrosa, ¿eh? Aunque no me apunte a mí, cuando hace el barrido... Joder, vaya, vaya la que me estoy llevando, macho. No lo veo venir. Estoy un poco empanado, pero... Vale, el counter este no funciona demasiado bien con el pavo este. Como veis, el counter no funciona aquí contra este tío. Ahora sí. Venga, que va a caer, que va a caer ya, que va a caer. Que grito mucho, grito. Limpio. Ay, quiero aprender una habilidad ya nueva, porque es que con estas dos no voy a ningún lado. Enhorabuena. No os creéis demasiado, que vais muy sobraditos y vamos a cruzar con alguno que vamos a flipar.
A ver, entiendo que se tiene que abrir esta, ¿no? Genial, otro cofre. Vale, por aquí no es. Es por el otro lado. He ido justo a la que no era. ¿Lo veis? Los cristales curativos están continuamente utilizándolos. Esto me dará una llave, entiendo. O un objeto. ¿Qué es esto? Otra parte de una llave, ¿no? Perfecto, nos quedaría la tercera mazmorra y la que nos queda por abrir, claro. Una espada, una mano. Se me ha olvidado mirar, tengo otra espada del vídeo anterior también. Se me ha olvidado ir a Lisbeth a que me diga de qué va, qué arma es, pero bueno. Aprovechamos. Y ya cuando vuelva a la ciudad, aprovecho y hago todas de una tacada. Bueno, vamos a por la última mazmorra. Paso aquí de enfrentarme a esta peña. Nos están espiando, ya veréis. Va a estar la pelirroja esa, la chica pelirroja va a estar espiándonos, ya veréis. Que sí, que lo sé yo. Que va a estar esa chica ahí vigilándonos. Sí, es la niña esa, hombre. Sí. No sé quién es, ¿eh? La verdad es que tengo ganas de saber quién es, porque nos lleva espiando todo el juego. Oye, va, uno de los primeros. De los primeros vídeos. La verdad es que este vídeo es peculiar. Hay pocos vídeos en este juego. Nos conoce esta niña. Ya sabéis que aquí en este juego vamos descubriendo aquí personajes y se van uniendo así un poco sin ton ni son. A ver, ¿qué me queda? ¿Dónde estoy? Vale, me quedaría la de la isla aquella. La tengo marcada en el minimapa. Pues para allá que vamos. A ver, creo que es la isla esta de ahí arriba. El problema es que el límite de altitud no puedo superarlo. Me gustaba más la otra zona, la de Woglinde. Tenía más gracia. A ver, esta me está marcando la grande, ¿no? Ah, ¿ya me ventiló todas? Pensaba que me quedaba alguna. No, no, pues tengo que ir ya a la grande. A la que estaba la puerta cerrada. Pues nada, allá quedamos. Ya que me la marca, si podemos entrar, mejor que mejor. Nos ventilamos todas. Ya que los Sunrock nos han adelantado, pues nada. Ahí estamos. Ahí estamos. Es la llave que habíamos encontrado. Venga, Yuki, ya que eres la nueva. Ya que eres la nueva, te toca hablar un poquillo. Hay un interruptor, vamos a pulsarlo. Vale, no sé qué se ha abierto por ahí. Se ha abierto algo, sí, una puerta o algo eso. A ver, yo paso aquí de enfrentarme a esta peña. Bueno, algunos sí. A ver, Kirito, saca la espada. Que quiero mirar todo bien, que luego me falta un interruptor y flipo. Y tengo que deshacer todo el camino. Vamos a ir mirando bien todo. Vale, esta puerta está cerrada. Positivo. Perfecto. Y hay un camino ahí. Vale. Cofre, cofre, cofre. Cristal curativo puro. Nada, escorpiones. Todo es un coñazo, escorpiones. Vale, lo menos. Me gustaría que el counter fuera un poco más poderoso porque me tiro media hora esperando hacer el counter y luego tampoco es que haga. Contra estos tíos no hace gran cosa. Venga, por el interruptor. Vale, tengo el marcador de unión al máximo ya. El problema es que si hay algún jefe, lo mismo quiero utilizarlo ahora detrás. Este cofre, o estoy yo ciego, o me lo he saltado. Sí.
Estoy un poco ciego, porque vamos. No tenía atrás y no lo he visto. Va, entro. Venga, dime la verdad, Kirito. Detrás de la puerta hay un jefe, si ya me lo sé. Es verdad que está siendo un poco repetitivo. La verdad es que... ¡Wow! Este es igual que el del anterior de Sword Art Online. Este yo creo que nos enfrentamos a uno igual en Hollow Fragment. Vale, vale, vale. Yo siempre compruebo a ver el nivel que tienen después, a ver qué toñas pega. Ya sabéis que siempre nos cargamos primero a los adicionales. En cualquier juego de rol siempre hay que ir primero a por los aliados. Y una vez que quede el jefe solo, a por él. Me ha envenenado, ¿no? Me ha envenenado muy perro, tío. Me ha envenenado, lo cual me está quitando beat rapidísimamente. A ver, lo suyo es utilizar... Vale. Lo suyo es utilizar alguna especie de objeto que me limpie del veneno. El problema es que no sé qué... Vale, me ha paralizado ahora. Espératela. Vale, me han echado un cristal de esos. Eso es lo que quería, pero quería utilizarlo yo en lugar de ella. Pero bueno, no pasa nada. Mejor, menos trabajo para mí. Ay, ay. ¿Cómo se llama este tío? Nah, sí, este va a caer rápido. Va a caer rápido, como veis. Ya lo hemos reducido la mitad. Ah, me he quedado cansadísimo. Venga, un último golpe. ¡Hala! Siempre querido, o sea, que tiene que resolver la situación. A ver, debería empezar quizás a buscar espadas mejores. Porque con las dos mierdecillas que voy, verdad, no llevo mucho de juego. Pero, hombre, me gustaría tener alguna espada un poquillo más elaborada. A ver, venga, que se abra cuál puerta. ¿Qué puerta es? Por la que he venido y qué puerta es la que se tiene que abrir. Vale, la otra. ¡Sakuya! Seguro que sí. Seguro que va a ser un tesoro enorme. Va a ser una mierdecilla, ya veréis. Para completar el pool de objetos y poco más. Uf, 5.000, está bien. 5.000 yards, está bien. ¿En los Sunrock dónde se han metido? Ni idea. Has conseguido la pieza de Hemden. Vale, que es el último objeto del puzzle. Ya tenemos algo completo. Ahora ya tenemos todo el puzzle completo, entiendo. Y será una llave. Una llave o algo parecido, vamos. Correcto. ¿Y esto qué abre? Pues no tengo ni idea. Vale, yo no sé si nos están avisando de que va a ser un poco complicada esa mazmorra. Sí, porque si nos dicen que volvamos a la ciudad y nos preparemos, entiendo que va a estar un poquito más complicado. Has conseguido la llave de Order. Bueno, automáticamente vuelvo a la ciudad, perfecto. Tu grupo está formado ahora por Kirito, Asuna y Liafa. No podrás usar ningún otro personaje durante un tiempo. Ah, genial. Me tengo que aguantar con ella. Bueno, de lo malo no está mal. Ah, o sea, no puedo ir a la misión principal. Tengo que hacer alguna secundaria mientras. Vale. Vale, o sea que me está mandando para la calle, básicamente. A ver, lo que voy a hacer va a ser un momento hablar con Lisbeth para que me indique qué armas son las que he pillado, las armas esas que aparecen en la interrogación, a ver si hay alguna en condiciones. ¿What? ¿Dónde está Lisbeth? Tenía que estar aquí, ¿no? Y a Jill también, se han ido, tío. Bueno, es verdad que... Yo creo que ya... Ah, sí, vale. Me lo hace este, vale, perfecto. Da igual Lisbeth o este tío, vamos, me da igual. Si yo solo lo que quería era... Una sanguinaria. Voy a identificar todos estos objetos, antes que nada. Un escudo. Rodela de los Febren. Espada a dos manos. Grosser Health. Grosser Health otra vez. A ver, algunas las tengo repetidas, con lo cual me interesaría quizás venderlas. Weizen. Este ya tengo varias también. Bueno, no sé muy bien lo que estoy haciendo, porque todas estas son chorras.
A ver, voy a mirar un momento a ver. Voy a mirar un momento a ver la equipación de Kirito, a ver si me puedo equipar alguna espada en condiciones. Mejor que las que tengo, las tengo mejoradas a más 5 cada una, pero. Si alguna me sube el ataque, pues mira, mejor que mejor. No. Ahora mismo voy con Kirito a tope, es así. Vamos a ponernos otro traje, ¿no? Vamos a ponernos el traje original. Va, ese que llevo. Ese que llevo, vaya chorra que voy a hacer. Este es el traje normal. La gabardina negra, básicamente. Pues nada, vamos a la taberna a ver si hay alguna misión nueva. Porque si nos han dicho eso es porque debe haber alguna misión nueva. Hola, señorita. ¿No hay ninguna nueva? Pues no. A ver, me quedarían estas dos. Vencer a 10 caradrios que se encuentran en los cielos. Vale. Y en los cielos también vencer a 5 apophis. Pues nada, vamos a por ellas. Y así veis un poco la misión de secundaria. Vais a ver que es muy chorrada porque son básicamente vencer enemigos, pero no puedo hacer otra cosa. No me preguntéis por qué. Si no puedo avanzar en la historia principal por ahora, que no tiene pinta en ningún punto de ruta, pues nada, nos vamos a completar una misión secundaria. ¡Para allá vamos! Ah, mira, parte de la historia, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. No me hace falta hacer secundarias. ¡Hola, pelirroja otra vez! Vale, señorita, ven para acá, que nosotros te ayudamos. Vale, ven aquí, tío. Bueno, vamos a volar un poquillo porque es que... Vale, perfecto. Tío, la mierda de estas que escupen. Vamos a acabar con el primero. A ver, voy a dejar este para el final, que es el más grande. Vamos a por ese que está muy tocado. Tío, deja de cambiarme el objetivo. Esto del objetivo tengo que mirarlo, ¿eh? Porque la verdad es que es un coñazo que me esté cambiando continuamente de objetivo. Si yo no quiero. O sea, yo lo que quiero es que se me marque uno. Fijaos, se me marca el más cercano. Pero es un poco chorra. Uy, va, vaya golpe. Vale, otro menos y ya por el último. Vale. A por el grandote. A ver, voy a probar una cosa antes que nada. Vale, no tengo punto de magia, nada, olvidarlo. Iba a dar un poco de velocidad a todos, pero no tengo punto de magia. Hasta que no se me recuperen. ¿Qué nivel tiene este? ¿200? ¿Es más fuerte este que los jefes de las mazmorras estas que hemos tenido? Pues eso parece. Claro, o sea, que va a caer igual, o sea, que no os preocupéis. Básicamente porque estamos entre todos y le estamos dando la paliza, padre. Deja de moverte tan rápido. Eso le ha hecho daño. Bueno, me ha quitado bastante vida. Otra vez. Ah, que va a caer, que va a caer. Limpio. Venga, a ver si se presenta esta señorita ya de una vez. Pues de vuelta a la ciudad. Mira, Kirito sospecha de que esta es la tía que nos está persiguiendo. ¿Qué es eso?
El héroe y sus amigos. アスナさん、あなたたちが考えてるほど、だって私が行きつけの裏サイトには、あなたたちのパーソナルデータ、私たちの実力を見極めて。だから、そんなに怖い顔しないでよ。私ね、あんまり友達いないし、ギルドにも実力のある人にお近づきになれ。攻略に必要な臨時パーティーなら、ちょっとそれは。 Pues nada, que se une al equipo. Si todas las tías que conocemos se van uniendo al equipo. Así lo es, sin muchas pegas. A ver, ahora miraré a ver las estadísticas que tiene, porque entiendo que va a ser un personaje de nivel bastante alto. Seguramente sea quizás ahora mismo el mejor personaje que tengo de acompañante. Entre Yuki y esta, seguramente van a ser las más poderosas. Rain. Lluvia, básicamente. A la ciudad. Luz y oscuridad, nuevo capítulo. Bueno, como habéis visto, no me he dejado avanzar en la historia precisamente por esto. Trofeo ganado. Y volvemos a nuestra vida real. それでは本日は日本でも大人気。博士はコンピューター科学の研究を日本初のネットワークゲームの中でセブ。私は研究者でもあり歌い手でもあり、どちらも本当の私。応援してく。一時期VRMMOは それについてはどのように。茅場明彦は確かに人道に外れた彼が作り出した世界がどれほどのものかを知る。セブンの歌は共存や平和を提唱。ALOは種族同士の闘争が一つのゲーム性でも、ネットワーク社会にあるべき姿は一体どこにあるのか。競争と共存。12歳とはとても思えない。なんとも大人びた言葉ですね。 Una doctora que tiene 12 años en la vida real. Cuanto menos especulado. No sé, demasiado buena para ser verdad. Esta tía, la Seven, está oculta algo seguro. Demasiado buena, ¿eh? Demasiado buena. Demasiada luz veo ahí resplandeciendo. プロパガンダってやつか。プレイ、こんな小さな子にそれを忘れるのも。でもこの子の場合、むしろ本人が前向きなら別にそれでいいんだけどな。にしても、かやばと対局。って話なの。だから、これからレインってこと。Perfecto。Este Klein está flipando. Es un super imán para la chica, pero es que es verdad. Todas las tías que hemos conocido, todos los personajes que conocemos son tías y todas se van uniendo. ¿Qué? でもなんか腑に落ちないわ、その子。うん。私たちのパーソナルデータを裏サイトで手に入れた。え、そうなの？はい、ママの言う通りだと思います。仮にクラインさんがいかがわしいサイトで変なウイルスに即時に検索を発見し、その情報の。なんだよその例えは。というか、 ALOに俺たちが登録したパーソナルで。なくても SAOから引き継ぎされたアバターは直接語らずとも察しはつくとは思わない。いや、まあそれくらい。今のVRMM。じゃあそのレインとはどうやって俺たち。わからない。まあでも。おいおい、なんだか適当だな。あいつ悪人。なぜ、キリトさえあるぞ、さえあるぞ、ベルマンしたコンタンド。キリトくん、絶対だぞ。 Vale, perfecto. Voy a mirar un momento
A ver los parámetros. No creo que pueda. No creo que pueda elegirla, pero bueno. A ver, tengo varios puntos de ruta, perfecto. Varias conversaciones. Vamos a empezar con la primera. No sé cuánto llevo de grabación, pero bueno, tampoco quiero hacer vídeos muy, muy largos. Ya sabéis que este tipo de conversaciones me van dando trajes. Son conversaciones bastante chorras, pero bueno, por lo menos me vale para que me den trajes. Bueno, entiendo que no me van a dar algún traje o algo de eso, seguramente. No, pues no, nada. No me dan absolutamente nada. Venga, otra conversación más. Kirito y Rifa, ¿te? Siempre juega mucho con esta idea aquí en este juego, en Sword Art Online. Bueno, realmente en todo, pero en la serie también, pero aquí también en el juego. Con la idea esta de hermanos, pero parece que más.母親の妹夫婦である切り替え家の養子だから俺とすぐはそうだったんだけど血は繋がってないとしてお兄ちゃんなんかごめんね気にしなくていいよSAOに囚われるまではでも今は違う今までお兄ちゃんこれまで寂しい思いをさせたからうんやっぱり二人は兄弟キリトの言葉はこっちあんまり他の奴らに Vale, perfecto, me quedaría en la última conversación. Que está al otro lado de la ciudad. Justo, vale. Yo creo que esa puede ser de parte de la historia, ¿vale? Porque estas han sido conversaciones así un poco de chorras. ¿Dónde es?
detrás mío. En una fuente. Se ha cambiado de... ¿Se ha convertido en nada? Como yo, como Yui. ユイとほぼ同じデータ構成だから。さて、キリトの肩に乗って。自分で飛ばないのか？うん。そういう風に。ああ、き、もう、そっちがその。なんか袋の中に入るなよ。さっ、やめ。 Vale, perfecto. Todas las conversaciones hechas. No sé cuál es el punto de ruta. Entiendo que lo mismo tengo que salir fuera. Pero yo creo que como ya llevo media hora de vídeo, más o menos, puede que incluso un poquito más, lo voy a dejar aquí y en el siguiente vídeo continuamos un poco con la historia principal. A ver si abrimos ya esa mazmorra especial que nos han dicho que tiene que ser un poquillo más chunga. Y nada, y nos vamos a por el jefazo de turno y a pasar a la siguiente zona, a la siguiente isla grande. Esto es el Temple Ronin, esto es Sword Art Online, Lost Song. No os perdáis el siguiente, un saludo, chao.